¿Qué? Nada, que se va, nada. Ya le tengo que cantar el cumpleaños. Se espera un ratito el abogado. Abogado, no me deja ir. Porque se dijo... Haz de cuenta que me ha suspendido por la pelea de ayer. ¿No? Ah, ok. Está suspendida. Está suspendida. Está suspendida. Vaya al banco. A los castigados. A los castigados. A ver, se dijo que yo me estaba agarrando de la señorita Carolina Bravo. Yo me voy. ¿Ves? Porque ella está en su día mejor y vende, ¿no? Y por ahí me dijeron que tú, Veneno Cortado, habías dicho que yo no vendo. ¿Veneno Cortado? Oye, Dios mío. A los números y a los resultados me voy. ¿Tú no vendes? ¿Reproducciones? ¿Reproducciones? Uy, Diosito. Yo, Mayra, pero te pongo el video, por favor, algo. Te pregunto algo. ¿Tú escuchaste? O alguien te vino a decir, recuerda que hay mucha gente que es muy cizañera y le gusta amar bochinche. Pero... Y como son muy cobardes, no lo hacen directo pero, y ver, quieren que otras personas se enfrenten. Pero incluso el reportero mismo vino y él me dijo, no me dijo eso, pero él me dijo que Carolina había dicho, no estoy hablando de Alex, él no me ha dicho ese chisme, él no me dijo eso. Eso me lo dijo otra persona. Lo que me dijo, la pregunta que me hizo Alex a mí, que salió en vivo. O sea, no es que yo tuve una conversación con Alex antes, no. Él me dice que yo me estoy agarrando de la fama de Carolina Bravo. ¿Qué? Recuerdo que yo cuando estuve en televisión, Carolina no existía por ningún lado. Que eres una gran artista, sí. Pero me voy a basar... Tampoco se te caiga la cédula. No, pero me voy a basar a los números. Póngame el video de las declaraciones de Carolina Bravo, por ahora favor. De las declaraciones de tu canal. Uy, de Dios, tu página. Guerra de Titanes. Uy, Diosito lindo. En reproducciones. ¿Sí? Hasta en pocas, porque por todo el mundo en el poca. Póngala, por favor. Las reproducciones. Ah, no. A ver, porque es que ya vende. Noche de paz. ¿Ya la tienes? Ya mismo lo culpa usted también. Noche de amor. Pásame un incienso. Ok. Esta es... ahí está ella, pues, es la que tiene 24.600 reproducciones, las declaraciones de la señorita Carolina. Póngame las mías, por favor. Pero es que está la foto de Mara, tú has hecho no, trampa. No, allá está, hay varios videos. Y la mía tiene 84.700. No vendes ni la mitad de lo que yo vendo, mi amor. Nada. Vamos a los me gusta, por favor, vamos a los me gusta. Y esta es la página de su canal. Comprueba. Los me gusta de la señorita pero Carolina Bravo. Crédito. ¿Es la página de nuestro canal de dónde? De boca en boca, por supuesto. No, de casa en casa. Ahí está. Los me gusta para un talento de su propio canal, 267. 17 comentarios. Vamos a ver. Yo mía. Luego voy a darle hasta Soraya le ha dado el me gusta. Y Soraya ni siquiera me dio me gusta a mí. Sin el, Soraya, sin el me gusta de Soraya, tengo 974 me gusta y 36 comentarios. Y en reproducciones, retorna acá. Bueno, yo voy a hablar. En reproducciones no llegas ni a la mitad de lo que yo llego. Yo voy a hablar. Y ojo, que yo no te di palo. Y no quiero porque yo no te dije vulgar. Yo no te dije vulgar a ti. Tampoco te dije que no eres buena en lo que haces. Si te ofendió tanto que yo te diga bocona, es porque aquí en mi país, no sé en qué mundo vives tú, pero aquí en mi país, se llama bocón al que habla de más. Y al que eso fue lo que yo dije. También. Si tú, tienes un complejo con un físico, es tu problema. Jamás me meto con el físico. Y te invito a ver todos los programas. No me meto con el físico de la gente. Ahora yo voy a hablar. Y usted no me dio me gusta y no me interesa tampoco. Ya, y no gracias. Le voy a dar me gusta. No me lo dé. ¿Por qué? No porque no le voy a dar me gusta. Yo voy a hacer el análisis de la señora Yomaira con los dos presentaciones. Resulta que cuando tú ves una publicación de Carolina Bravo, tú ves que es como una chica dulce. Que no, porque clarito dice, le responde a Yomaira Gachoso. No me interrumpa. Clarito dice, ¿usted qué niña dulce? El señor productor Kevin. Mucho. Yo soy la productora. ¿Ves cómo cae para poderle defender a Kevin? ¿Ah? Bueno, resulta que cuando ves a Carito, como le dicen muy tiernamente a Carolina Bravo, cuando la ves, tú vas a ver algo chico dulce, va a decir unas cositas, entonces no te da el morbo de abrir. Entonces, ¿no? Pero luego ves a la controversial Yomaira y salen todas las malulis valdivieso y dice...
¿Con quién se va a pelear? Okay. ¿Con qué va el match? Entonces, ¿qué es lo que vende? Entonces, el pito, la controversia. Entonces, ¿quién vende? ¿Ella o vendo yo? El pito. Indiferentemente de que usted sea vendida y no me dé el match. No me importa. Esa comparación. No me importa. Esa comparación no tiene realmente lógica. O sea, no puedes comparar eso. Son sus declaraciones a diferencia de la mía. Cuando tú ves la foto en la imagen, es como mucha gente... Es lo que representa a Carolina, una chica tranquila. Vende, claro, no vende. A Yomaira le representa pito, el pito. Pito, vende. Controversial. Entonces me baso en los números. Y más, pues, el detrás de las estrellas que casi no maneja el pito. Si ya sale Yomaira, ¿qué pasó? Ahí está. Me baso, entonces no me diga que no tiene validez. Pero Yomaira, es una gran realidad Ojo, porque Carolina Bravo, ella ha sido muy polémica en las últimas declaraciones que ha dado dentro claro. de Soy el Mejor. Ojo, ¿sí? No se ha visto la mosquita muerta. Ella Exacto. ha respondido fuerte. Y puede polémica. Parecer dulce, pero con lo que pasa? Dice no es dulce. Exacto. ¿Qué pasa con las reproducciones? Ay, no, la no, perspectiva te que yo puedo tener es que a ti, el público, recordemos que estos seguidores tienen años en TC Televisión siguiéndolos y tu rostro es un rostro, hay que ser consciente, que llevas años en esto. Entonces uno eres uno de los rostros que más el público reconoce. También los títulos son importantes, pero así como pone Yomaira la responde Carolina. De igual forma, Carolina le responde a Yomaira. Entonces yo pienso que aquí nos vamos por el lado de que el público se va más hacia la figura que lleva más tiempo viendo en pantalla y por supuesto todo lo que tú has hecho a ella que está por supuesto qué? En el no, reality. No, porque yo no creo que es cuestión de trabajo. Yo lo que creo, ¿sabes qué? Yo lo que creo es que la gente no le gusta la mosquita muerta, la gente no le gusta la gente de doble discurso. No, obvio, la gente le gusta la gente pito, real, el pito, la controversia. Yo no soy pitona. ¡Ah! Yo lo que soy es que digo la verdad. Y si con mi verdad genero un pito, ese es problema de cada quien. Pero jamás en mi vida van a ver una Yomaira con doble discurso. Jamás. Hágame el favor, le puede escribir a la mamá de Sara Tojano que le mande un problema. Tranquilita, tranquilita. Y termina diciendo de todo. Pero ojo, las declaraciones de Carolina... Está más fuerte que las mías. Exacto. Y ni así vende. Carolina ha sacado las garras. Y así vende. Y así vende, es una realidad. Kevin, ponle el like a Carolina, porque... Nos vemos. Hasta luego, mañana. Chicos, vayan a ponerle like a Carolina. Así que no se la pueden perder. Se inventa.